Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle 8ª esquina. Teléfonos 228-0702, 227-0431. Una vez más queda demostrado que Guadalajara de Buga es cuna de grandes deportistas. En esta oportunidad hablamos con Jonathan David Rodríguez, estudiante de la institución educativa Gran Colombia, quien a su corta edad ya es campeón nacional y suramericano de atletismo en los 800 metros. Jonathan David Rodríguez es un joven de 14 años de edad, oriundo de Turbo, Antioquia, pero desde hace 7 años vive en Guadalajara de Buga, una ciudad que lo ha visto crecer como deportista. En el año 2012, Jonathan comenzó a practicar atletismo y en tan solo 6 meses logró convertirse en campeón nacional, catapultándolo como uno de los mejores. Empecé yendo a Bucaramanga, de ahí Cartagena, Medellín, Girardot. Últimamente ya el año pasado salí ya del país y esperamos que continúe así. Estuve en Paraguay, esperemos que el año que viene esté en Europa, dentro de 3 años esté en África o algo por el estilo. Son tantos los esfuerzos que ha hecho este joven de 14 años para participar en cada uno de estos eventos deportivos, para llegar a convertirse en campeón nacional y suramericano de atletismo 800 metros. Exactamente, ayer 10 de noviembre completo 4 años de estar entrenando y uno de mis sacrificios, yo esto no lo veo como un sacrificio, yo lo veo más como un pasatiempo, es que esto es algo que a mí me gusta y yo lo hago porque quiero, no lo hago porque me obliguen, ni por ganar dinero, ni por fama, solo lo hago porque me gusta. Este deportista ha obtenido el apoyo no solo de su familia, sino de la institución educativa Gran Colombia, donde cursa noveno grado, convirtiéndolo como un ejemplo a seguir no solo de sus familiares, sino de sus amigos y los estudiantes del plantel educativo. Bueno, queremos resaltar que la institución educativa ha brindado todo el apoyo académico para Jonathan, pero también queremos destacar que el actual administrador y el anterior, el licenciado John Harold Suárez Vargas, ha sido un propulsor de este deportista. Él nos ha colaborado, nos ha apoyado en los viajes, en lo que se ha necesitado para que Jonathan sea un gran campeón. Entonces, pues tratamos de apoyarlo al máximo, de fortalecer pues la parte académica para que obtenga buenos resultados y también tratamos de apoyarlo al máximo con la parte deportiva para que siga consiguiendo muchos triunfos y muchos logros. El apoyo me lo han brindado, por ejemplo, el año pasado, y no solo el año pasado, todo el mandato de John Harold Suárez Vargas, él fue uno de los grandes incentivadores míos. Jonathan David expresó que ha sido tanto lo que ha logrado con este deporte que ha podido inculcar la misma disciplina y amor por el ejercicio que ha podido vincular a sus amigos a practicarlo. Sí, claro, ya muchos amigos míos practican algún deporte, así no sea atletismo, hay uno que practica pesas, hay otro que sí practica el atletismo y varios de mi salón ya han ido a entrenar conmigo, incluso ya varios conocen mi entrenador y conocen dónde entreno y todos mis trucos para correr. El rector de la institución educativa Gran Colombia habló sobre el apoyo que el colegio le ha brindado al joven deportista. Bueno, el apoyo nuestro consiste en seguirlo orientando, seguirlo promocionando. Nuestro proyecto de vida encaja muy bien con el proyecto de vida de Jonathan, que es el Sí Puedo Ser. Nosotros hace 5 años iniciamos con este proyecto de vida Sí Puedo Ser y realmente hemos obtenido logros muy importantes a nivel académico, artístico, cultural y deportivo. Jonathan este año fue nuestra figura insigne para los Juegos Deportivos. Jonathan David Rodríguez, un joven alegre, de sonrisa contagiosa, es como lo describe su mamá. A Jonathan lo vemos como un joven muy, muy talentoso, es un muchacho muy respetuoso, muy hogareño, muy cariñoso. Es un muchacho demasiado alegre, un joven muy alegre, tranquilo. Este deportista alienta a los jóvenes para que sigan sus sueños y practiquen un deporte. Decirles que la verdad nunca desmotivarse y si a uno le gusta el deporte, pues eso es algo que le debe gustar a uno, no lo tienen que obligar porque de eso se trata el deporte. El próximo lunes 14 de noviembre, Jonathan viajará a la capital de Colombia
para defender el título nacional en los Juegos Superate 2016, en donde busca una vez más dejar el nombre de Guadalajara de Buga en lo más alto.